Gracias por continuar con nosotros y hoy vamos a hablar un tema muy importante como son los retos que enfrentan las mujeres durante pues el emprendimiento y también cómo superarlo, a propósito pues que hemos visto que estos emprendimientos han venido creciendo, han venido surgiendo diferentes opciones, ya sea comida, ropa, diferentes alternativas o variedades pues que se está dando, pero para ello pues nos va a hablar un poco sobre esos retos Ángeles May, que es directora de proyectos Social Health. Buenos días. Buenos días, darle un gusto como siempre. Lo que es el emprendimiento, todos los retos y todas las dificultades en lo que se enfrentan las mujeres, es un tema bastante importante porque cada vez vemos que son más mujeres las que están optando por iniciar lo que es una actividad comercial, más sin embargo se presentan bastantes obstáculos que impiden de que estas puedan llegar a lo que es terminar o lograr la meta esperada en lo que es el emprendimiento. Hay muchos emprendimientos, digamos, que han crecido, pues no hay que negarlo, también vienen a generar otros tipos de empleo. Son informales, pero de una u otra manera pues te trae el sustento económico dentro de los hogares, pero también hay emprendimientos, por decirlo así, un poco temporales, porque surgen y tal vez no era lo que esperaba, tal vez lo que emprendió, su oferta, tal vez no dio resultado, y ahí es donde, digamos, desaparece, por decirlo así, pero en este caso a la persona pues le deja sus afectaciones, ya sea económico, emocional. ¿Qué debería hacer en este caso este tipo de personas pues que han pasado por esa situación? Bueno, un aspecto importante es de que la mujer, o sea, a través del tiempo ha sido creada y moldeada para encajar en cierto papel. Esto viene a ser básicamente lo que es la tarea del hogar. Entonces, al momento de que esta mujer rompe ese molde y empieza a crear lo que es una actividad comercial, viene con ciertas limitantes que de las cuales, digamos, no tuvo desde un principio ella no tuvo el acceso, tal vez a la educación o saber cómo iniciar un negocio. Va a presentar lo que decimos bastantes dificultades en cómo inicio este emprendimiento, qué herramientas necesito, un aspecto bastante importante lo que es el acceso a recursos financieros para poder inyectarle a su emprendimiento y este se mantenga en la constante. Entonces, son varios los puntos de que influyen para que esta mujer pueda, o sea, llevar a flote su emprendimiento y no caiga en el intento. Digamos, en este caso, son retos, ¿cómo debe de iniciar, digamos, qué es lo que se debería de plantear para que pues de su emprendimiento pues no desaparezca, digamos, se mantenga siempre ahí presente? Primeramente, tener claro qué es lo que quiero. O sea, esto tiene bastante lo que es el aspecto psicológico y emocional. ¿Qué es lo que quiero y qué tanto estoy dispuesta a luchar por obtenerlo? Porque, como decíamos, o sea, queremos algo y fracasamos y nos afecta mucho. No nos sentimos capaces. Entonces, vienen cuestiones como el autosabotaje, que dudamos de nuestras propias capacidades, de que no soy buena para esto. Entonces, hay que tener muy bien claro qué es lo que quiero y siempre tener focalizada la mente en lograr nuestro objetivo. Tener claro que sí, vamos a encontrar muchos retos y muchas dificultades, pero tenemos que encontrar herramientas, buscar oportunidades dentro de un contexto igualitario. Es decir, que actualmente en el mercado que está dominado mayormente por lo que son los hombres, encontrar también nosotros las oportunidades para poder competir dentro de ese mercado. Ahora, digamos, en este caso las frustraciones no vienen solo de la persona que fracasó, sino que también cuando tenés tu emprendimiento tal vez la estás pasando un poco mal y también ahí caben las frustraciones, ¿así es? Claro, porque generalmente las mujeres emprenden por la necesidad de salir de un estado, digamos, hay una mujer que es víctima de violencia o es dependiente de su marido, entonces ella decide iniciar una actividad económica, pero no tiene los conocimientos ni las herramientas necesarias para mantenerlo, entonces generalmente tienden a fracasar y es donde se ven afectados no solo ella psicológicamente, sino también su núcleo, como sus hijos o las familias que dependan de ella. En este caso, digamos, ¿qué debe de hacer? Sí, digamos, tiene digamos, pasa por esta situación, tiene que buscar ayuda profesional. ¿Qué es lo que debe hacer? ¿Qué le recomendás vos a esta mujer que tal vez pues fracasó en su emprendimiento
o tal vez pues fracasó en uno y tal vez quiere intentar poner otro emprendimiento diferente al que no le fue bien, pero tiene ese problema, ese temor, ¿qué debe de hacer? Bueno, como te decía antes, primero es tener claro qué es lo que quiero, reconocer la habilidad que tengo, en qué soy buena y de qué manera esa habilidad le puede contribuir a la sociedad, porque en eso se basa el emprendimiento, en crear algo innovador y algo que satisfaga las necesidades de la persona a la que va dirigido. Entonces, actualmente existen muchos programas, gracias a las tecnologías, el internet, incluso las redes sociales. Son muchas herramientas que nos permiten a nosotros colocar nuestros emprendimientos a muy bajísimos costos. Tenemos muchas herramientas como los teléfonos celulares, que estamos conectados constantemente. Hay plataformas educativas que te permiten conocer o aprender cómo crear un emprendimiento, desde lo que es la idea de negocios hasta todo lo que es la parte financiera, la promoción, cómo saber gestionar los gastos y a lo que te puedes enfrentar e incluso puedes reconocer cuáles son los desafíos y encontrar las soluciones a esos desafíos. Interesante lo que vos decías, el tema de las redes sociales, pues tal vez, digamos, es cierto, ayuda bastante. Y también la emprendedora tiene que afianzarse también dentro de las mismas redes, cómo manejarlo, cómo hacer esa publicidad, así es, a tu negocio que estás llevando a cabo. Claro, sí, las redes juegan un impacto bastante grande en lo que es la creación de negocios. Digamos en este caso, ¿qué se puede apreciar? No sé vos qué has visto en el caso de pues, los emprendimientos, ¿qué es lo que más se puede observar si ves en el caso de comida, vestuario? ¿Qué es lo que la mujer, digamos, más emprende en este caso? Bueno, tratándose de una mujer que ella se ha dedicado a lo que son las labores del hogar, tal vez ha tenido una educación media, pues no ha logrado alcanzar un estado mayor. Por lo generalmente ella se concentra en los sectores que están ligados a lo que son las labores del hogar, como costura, venta de comida, cuestiones como el cuidado de niños, incluso educación, porque es algo en lo que ella tiene cierta noción, porque es algo que se ha trabajado desde el hogar. Ahora, en este caso no solo digamos las mamás o las que tienen un hogar, también vemos cómo la juventud, también las muchachas, los jóvenes, pues están emprendiendo y estos van, ya como son más tecnológicos, pues van de la mano. Yo creo que a estos podríamos decir tienen mejores resultados. Tienen mayores oportunidades, o sea, ya vienen con una mentalidad de que saben y, o sea, están seguros de que las tecnologías los impulsan bastante, o sea, nos conectan bastante con las personas y viene a ser de bastante beneficio para lo que, como decíamos, la creación de negocios porque nos abre muchas puertas. En este caso, digamos, entonces, a haber un cambio total, emprender, pero también tenés que aprender, digamos, nuevas alternativas para sacar adelante ese emprendimiento que tal vez, pues, está iniciando, pero que tiene proyecciones, que sea futuro, que se mantenga. Claro, la educación siempre va a ser el pilar de todo, sobre todo de la creación de negocios. Estar constantemente a la vanguardia sobre cuáles son las tecnologías, cómo se encuentra el mercado, conocer qué es lo que la población necesita, los aspectos o sea, que influyen también en el negocio, cómo está el medio social, el medio político, o sea, son pequeños detalles que hacen la diferencia. Se debe, digamos, hacer un estudio para ver las necesidades o la mayor demanda que hay para no emprender o no poner tu negocio y que fracase. O sea, debe hacer un estudio de lo que es básicamente hacia dónde yo me quiero dirigir con mi emprendimiento, como te decía. O sea, nosotros emprendemos porque podemos, o sea, tenemos una cualidad y esa cualidad qué tanto le beneficia a la persona a la que nosotros la vamos a dirigir, siempre aplicándole lo que es ese aspecto diferenciador, en qué nosotros nos diferenciamos de los demás. Ángeles, para, digamos, un mayor asesoramiento, ¿dónde te pueden localizar? Nuestro WhatsApp 7871-4878 y también quiero aprovechar pues, para tenemos una convocatoria abierta gratuita sobre lo que es cómo aprender a montar tu negocio digital completamente gratis. Se puede inscribir antes del 7 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias, Ángeles. Nosotras si nos vamos a una pausa comercial, usted no le cambie. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias.
envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.